Creo que tendría una tragedia si yo fuera más joven y me tomara al pie de la letra tantos elogios. Vamos a sacar el IVA. ¿Por qué digo esto, muchachos? Porque yo veo en el aplauso y en el calor una cosa que no soy yo, es la necesidad de esperanza de creer en algo que tienen ustedes. Porque para vivir hay que creer en algo. Cuando muchas cosas se nos derrumban, cuando muchas cosas se tambalean. Y me agarran hoy a mí como pretexto para el culto de esa esperanza que ustedes necesitan. Porque así estamos hechos los seres humanos. Necesitamos de eso. Somos animales gregarios, sociales. Y por eso utópicos. Inventamos religiones, creemos en un palo, en una piedra, en el más allá. ¿Qué sé yo? Todas las variables. Pero si hay una constante que por todas partes la gente inventa algo. Algo que no se ve. ¿Podrá haber utopía mayor que eso? Hagámonos la pregunta, ¿por qué? Porque esa es una necesidad del disco duro que llevamos adentro en el programa de nuestra biología. Y el hombre moderno, por muy moderno que sea, no puede escapar a lo que es. Y sé que ustedes pasan un mal momento, la sociedad. Compañeros, de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 41 están en América Latina. Pero tampoco es casualidad que nuestro continente es el más injusto de todos los continentes. Tampoco es casualidad que la desigualdad extrema es una de las características de nuestras sociedades. Por ello no tenemos que impactarnos en las consecuencias que tiene esa larga y honda desigualdad que nos afecta. Y que es negadora de la democracia, es concentradora de poder, es concentradora de riqueza, pero tiende a crear la trampa social de la desigualdad. Porque ¿cuál es la oportunidad de inmensa mayoría de gente en ranchos sumidos de pobreza, en familias desintegradas por la falta de oportunidad, con dificultades para comer? ¿Cómo llegar a los bienes de nuestro tiempo, de nuestra cultura? Van quedando al costado del camino al mismo tiempo que la riqueza se multiplica y se concentra y naturalmente le hace una burla a la propia democracia, porque semejante concentración de economía es a la larga una concentración de poder y es una de las mayores enfermedades de nuestro tiempo. Pero la cosa es más profunda, queridos compañeros. La cosa no tiene nada de sencillo. Yo, gobernante, tengo que darle oportunidad
a la inversión, porque si no hay inversión no le doy oportunidad de generar trabajo para mi gente. Y en ese acto donde estoy amparando la oportunidad para la gente que tiene que trabajar, le estoy dando condiciones a veces al capital que viene de lejos, condiciones especiales, que aprovecha para seguir acumulando y acumulando. Y lo tengo que hacer, y lo tengo que hacer a conciencia, porque tengo que ver los miles que están sin trabajo, y no debo de cometer el error del perro del hortelano, que por no dejar comer, tampoco genera comida para otro. Pero a su vez, en esta lucha diabólica en la que estoy, y está cualquiera que gobierne, estoy ayudando a que la riqueza se concentre más. ¿Cómo salir de esta trampa? ¿Cómo salir de esta trampa? Porque en el mundo contemporáneo, si no hay inversión, no hay trabajo. Esto hay que entenderlo. Y si no hay trabajo, no hay oportunidad para nadie. En mi país luchamos por amortiguar. ¿Y cómo se llama ese amortiguar? El Estado no debe de renunciar a regular. Y el primer instrumento que existe en una sociedad para distribuir se llama el salario. Y el salario es asegurar que la gente pueda discutir el valor de sus manos, de la entrega de su trabajo, gremio por gremio, organizadamente. Y que cuando no se lauda, cuando no se ponen de acuerdo, las partes que componen el mundo del trabajo, el gobierno lauda. Y lauda con un sentido, siempre mirando de amparar un poquito al más débil en esta confrontación. Y no, pero no se puede pasar de la raya, porque si me paso de la raya me disparan. Y se me van para otro lado que tienen mejores condiciones y nos rompemos las guampas entre nosotros, entre los pobres, entre los países de América Latina. Si yo doy peores ventajas que otros, se me van para allá y termino matando de hambre, de oportunidad, a mis propios trabajadores. Y entre unos y otros favorecemos la concentración de la riqueza. ¿Cómo salimos de esa trampa? Yo no vengo solo a darles soluciones, compañeros, les vengo a enriquecer la cabeza, ver el mundo dinámico como se mueve. Esto no es sencillo. ¿Por qué nos pasa esto? Nos pasa esto porque estamos en una etapa de la humanidad que necesitamos decisiones globales y no tomamos por falta de acuerdo. Cada cual mira su gallinero y cómo le vale la suerte y está pensando en el resultado de las elecciones que vienen. Voy a ser más claro, si no le metemos la mano un poco en el bolsillo a los que tienen mucho, 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 mucho y obligamos a repartir, pero lo tenemos que hacer en todas partes. Y si lo hacemos en un lado, se me disparan para otro. Y no lo podemos hacer en todas partes porque no tenemos ese tipo de acuerdo. Van más de 30 años que discutimos un humilde impuesto, la tasa Tobin a las transacciones financieras, que es una rayita en el lomo. Porque ¿cuál es el mundo en el que vivimos? 85 personas tienen lo mismo que casi la mitad de la humanidad pobre. Esas 85 personas el año pasado acumularon 660 y pico de millones de dólares por día entre 85 personas.
¿Qué pasa? En el mundo hay mucho más trabajo y mucho más riqueza, y cada vez más. Y la humanidad nunca tuvo tanto recurso intelectual, tanta capitalización. ¿Pero qué nos pasa? Hay una excesiva concentración de la riqueza. Y esa excesiva concentración de la riqueza se vuelve incluso en contra del propio desarrollo económico. ¿Por qué? Porque van quedando bolsones sumidos en la desgracia, que actúan como un contrapeso y son la carne de cañón del narcotráfico y todas las maldades que nos rodean. Naturalmente que este fenómeno es mucho más complejo, porque hay una cultura de hecho subliminal que nos enreda a todo, que es la sociedad de consumo funcional a la necesidad de acumulación, el gran signo de nuestra época. Y ese consumismo atroz, y no vengo a hacer culto o llamado a la pobreza o a que la gente se haga franciscana o cosa, o ermitaño, nada de eso. Esa sociedad de consumo nos lleva a un nivel de compromiso permanente con el trabajo donde enajenamos nuestra libertad. Lo hemos visto, gremios que consiguen 6 horas de trabajo. Sí, señor, se van a consiguen otro trabajo y en lugar de trabajar 8 horas terminan trabajando 12 y lo van a ver por todos lados. ¿Por qué? Porque estamos enganchados. La felicidad es comprar cosas nuevas permanentemente y pagar cuotas y tratar de deber lo más que se puede. ¿Por qué? Porque la felicidad es igual a comprar cacharros nuevos. Esta no es una ideología teorizada, no, esta es una ideología real, metida en nuestros hábitos y costumbres que nos rige a todos. Y si yo no entiendo la dinámica de mi hijo que me pide championes mejores porque ve lo de los otros y yo quiero los championes de marca, y eso lo padecen todos los padres, las madres, por todas partes, ese efecto demostrativo nos obliga, nos empuja, nos tiraniza, nos domina. Esa es la cultura que nos somete en nuestro tiempo. Y yo único antídoto está acá. Y ello significa, querido, cuando tú compras algo, no lo compras con dinero, lo compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener ese dinero. Nunca te olvides de eso. Y el único bien que no se compra es el bien superior, la vida. No puedes ir con una tarjeta en un supermercado que te vendan 5 años más de vida. Así no funciona esto. Por lo tanto, es la moneda más grandiosa que tenemos, la vida, casi un milagro. Gurice, estar vivo es un milagro. Las chances en contra son infinitas. Es tan maravillosa el gesto de la vida que el estar vivo es milagroso. 40 millones de posibilidades en contra de arranque y después están las demás. Esto significa que el tiempo de nuestra vida es la riqueza superior a todas las riquezas que podemos tener en este mundo. El cómo gastas el tiempo
no comprable de tu vida es la cuestión fundamental de tu existencia. Es la que va a ser la felicidad o la enajenación de esa aventura maravillosa de estar vivo. Y recuerda que eso tiene plazo. Y recuerda lo siguiente, lo más simple. Las cosas tienen etapas de acuerdo a la edad por la que atravesamos. La mayoría de los que están acá, de esta primera fila para atrás, nada más importante que el amor. Nada más importante, nadie lo va a decir, pero tú así. Y como tal, al amor hay que dedicarle tiempo. Es una cosa tan seria y tan profunda que sacude todos los cimientos y debe de atenderse y entenderse. Y después de eso, ¿qué hay? Los hijos, un puñado de amigos y poco más. Y lo demás es ruido, pamento, bulla. Lo demás es inflación de la vanidad. Entonces, pero lo repito permanentemente, la vida humana tiene una diferencia. Existe la conciencia. Y no existimos por haber nacido, pero luego de haber nacido en nuestra vida, en parte la podemos modelar con nuestra propia decisión, en parte. La vida se puede sufrir, se puede soportar porque te la imponen, o la vida se puede recrear porque tú deliberadamente tomas un rumbo y te esfuerzas por sostener ese rumbo. Y eso es muy trascendente porque eso se llama libertad. Y eres libre cuando tienes tiempo, en ese tiempo glorioso en que ejecutas las cosas que a ti te motivan. Y eso es distinto en cada uno. Pero si tienes una vida material tan complicada que precisas tanta cosa, se te va la vida y el tiempo de tu vida atrás de la chaucha atendiendo esas complejidades, y cuando querés acordar te despertaste, sos un veterano reumático y marchaste. ¿Y en qué se fue tu vida? Por eso, compatriota, la defensa a las deformaciones del hiperconsumo están acá, el freno. Yo no hago, pamento, que la gente viva con una bolsa tirada abajo una piedra. Digo que hay límites que cada cual tiene que pelear acá y no dejarse llevar del hocico por una campaña de marketing y compre esto y compre el otro y mates en una cola y le doy tal oportunidad y tal otra. Y en el fondo vivís desesperado. Y abandonar las cosas que más querés. Si tenés hijo, como querés que a él no le falte nada, le terminás faltando vos. No tenés tiempo ni para ir a un partido de fútbol con el gurí. Y no hablás con tu hija cuando se va haciendo mujer. No tenés tiempo de ser amigo de tus hijos porque estás preocupado por la máquina de cosas. Y le resultás casi desconocido. Porque no los entendés y no te comunicás. Y después no funciona la relación familiar. ¿Por qué? Porque no le dedicaste tiempo a la criatura humana. No entendiste
que todos los primates, todos nuestros parientes, todos los monos necesitan largos cuidados. Porque así estamos programados. Tienen una infinita capacidad de aprender. Pero nada vale tanto como la relación, como el afecto, como el cariño, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Estoy diciendo cosas muy, pero muy elementales, pero eternamente olvidadas. ¿Y por qué las digo? Porque lo único que les quiero transmitir es que nada vale más que la vida y lo que más hay que cuidar es la vida. Pero la vida, para vivirla con hermosura y vivirla con hermosura, es darle contenido, tener un rumbo. Que para uno puede ser un piano, para otro puede ser una pelota de fútbol, para otro puede ser pescar. Y para alguno, la lucha por la suerte de los demás. No esperando llegar a una meta o tocar el cielo con la mano, sino recordar que el premio está en el camino mismo. Precisamente, que no lo haces ni por un reconocimiento ni por una paga, sino sencillamente porque le estás gritando gracias a la vida. Y sabes que la vida se te va y luchas que la vida de los que quedan y de los que vienen sea mejor, cada vez mejor, como corresponde por fidelidad humana, como corresponde por fidelidad con la especie. Entonces, me sentiría mal, queridos compañeros. Me siento con la suerte de haber zafado. Pertenezco en mi juventud a gente que quería cambiar el mundo. Y luego de mucho garrotazo y fracaso y errores cometidos y sueño ilusorio, estoy luchando por mejorar mi barrio, mi casa, mis amigos, la suerte de que me rodea, sin pretensiones de salvar el mundo, pero tratando de vivir de acuerdo con el fuego que desde mi juventud me empujó. Y he aprendido una cosa: los únicos derrotados son los que bajan los brazos. El ser humano es un animal durísimo, tiene una capacidad de recuperación gigantesca. Y con esto le quiero transmitir a la gente joven, y esto es para todas las vicisitudes de la vida. Te puedes caer una, dos, tres, 50 veces. Pero vale la pena volver a empezar. Siempre. Porque sientan dolor. Nunca se dejen llenar de odio el corazón. El corazón, como el amor, es ciego. El odio es ciego. La ventaja que tiene el amor, que construye; el odio termina destruyendo. Una cosa es la bronca, la rabia que se pueden agarrar en cualquier vuelta de la esquina cuando hay una injusticia. Pero no vivan cultivando el odio como dando vuelta alrededor de una columna. Eso no construye.
a la vida mirenlán con generosidad. No anden con una lupa buscando los pelos al huevo, porque si lo buscan lo van a encontrar. ¿Qué les quiero transmitir? Para hacer cosas importantes hay que aunar muchas voluntades. Para aunar muchas voluntades hay que tener un grado importante de tolerancia con lo que somos, nuestra rotosa humanidad. Así somos. Si andamos buscando arquetipos por todas las esquinas, no hay. Y los arquetipos son fenómenos para una conversación de boliche. Macanudo. Pero no cambiás la realidad con arquetipos. Necesitas humanidad y la humanidad es como él. Y eso implica tener mucha tolerancia. Y también quieran profundamente la sociedad. Yo sé que pasan por un momento difícil. Yo sé. Pero miren un cacho para atrás los que les dieron patria. Los que pasaron, aquellos campesinos analfabetos, mugrientos y heroicos que crearon en cimiento este país. Quiéranlo, siéntanlo. No se puede luchar por algo que no se quiere. Y los seres humanos necesitamos querer cosas. Comprométanse. Quieren a su pueblo. Es el único que queda cuando nos vamos. Con todos los defectos que tiene. No le ahorren energía y si son universitarios. No se crean que son superiores por tener un título o una calificación. En todo caso, esa es la oportunidad de tener más herramientas para ayudar a su pueblo, no para creerse superiores. Porque al fin y al cabo, buena parte de lo que aprenden lo pagaron los analfabetos, los que sudan, los que luchan. A veces. Dice ni siquiera inconsciente. Con todos los defectos, la humanidad nos ha dado muchísimo. Ahora, en este siglo, en este momento, vivimos 40 años más en términos promedio de lo que se vivía hace un siglo. Mirá qué pavada, 40 años más. ¿Y quién nos dio eso? Este mundo desvencijado con egoísmo, con. Sí, pero hubo mucha gente que ha sembrado. Por eso hay que decirle gracias a la vida. Y algo tenemos que dejar cuando pasamos de esta aventura maravillosa. Y lo que tenemos que dejar, que los que vengan luego de nosotros tengan algo para sumar. Les quiero dejar también dos ideas prácticas. Una sociedad necesita inapelablemente política tributaria que pague más los que tienen más. Y ese debe ser un principio. Y es un principio de humanidad. Es lógico que tiene. Los que tienen hombros más fuertes tienen que pagar buena parte de la cena. Y tienen que tener política laboral, dignidad para los que laburan.
porque en esta vida tampoco se puede ni se debe vivir de garrón. No se puede ni se debe de tolerar parásito. Hay que contribuir con responsabilidad a generar el pan colectivo que mueve una sociedad. En todo caso, el ser progresista no es para vivir de garrón a costilla de los demás. Es por el contrario, es comprometerse con la suerte de los demás. Y en esto retomo un viejo elemento antiguo de la formación sindical: que seas el mejor trabajador, que te echen por pelear tus derechos, pero como laburante tenés que tener dignidad de laburante, porque no sos un carbonero. Viniste a la vida no para vivir de garrón. Hay una dignidad en el trabajo. Y finalmente, yo he dicho que nuestras repúblicas están afectadas. El republicanismo vino para suscribir de que los hombres básicamente y las mujeres somos iguales. En todo caso habrá alguna diferencia en las cuestiones genéticas, pero sustantivamente somos iguales, y es como una bofetada a la monarquía absoluta, y es una bofetada al sentido nobiliario del viejo feudalismo, que hace diferencias de sangre, y que hace diferencias de raza, de color. El republicanismo viene a afirmar una cosa central: cualquier sociedad que sea mejor no puede tirar por la borda esto, este profundo sentido de la igualdad que trajo el republicanismo. Y en todo caso las disidencias son la diferencia que hay entre el concepto y la letra y la realidad que aplicamos. Pero esto se nos enriera. Estamos llenos de reminiscencias monárquicas y feudales que nos rodean. Yo sé que soy un viejo medio retobado y medio urso, que no me gustan. Me las banco todas porque hay que tener sentido de urbanismo. Uno no puede estar peleado con el mundo. Pero voy a visitar Alemania, me ponen 35 motos BMW adelante, me meten adentro de una limusina que la puerta pesa como 3.000 kilos, y todo un pamento barro, y te bajas una alfombra roja y otros locos que tocan corneta. No. No, es nada de eso, republicano. Esto no es simple, porque esta es una cultura tramposa, te tiende en la mesa, te pone, te sentís y no podés, no vas a salir con un discurso contestatario, no me hagas esto, el otro, porque si no queda como un orso, queda. Pero ¿qué pasa, muchachos? Cuando uno es viejo va aprendiendo. Y este es el fenómeno que tenemos en la República. Que al final terminás pensando cómo vives. Cuando es al revés, tenés que vivir como pensás. Y le hacen trampa al republicanismo. Y se arma la corte. La corte es mucho peor que el rey. Mucho más realista que el rey.
Y entonces nos aparecen las trampas que tienen todas nuestras repúblicas. Yo pertenezco a un pequeño país, el más igualitario de América Latina, terriblemente republicano. Pero llego al gobierno y hay una casa allí para que el presidente vaya de vacaciones allá a Punta del Este. Punta del Este es una protuberancia platuda que hicieron los argentinos platudos para venir a bañar en el Uruguay. Una cosa hermosa por la plata que gastaron y que genera laburo en pila y todo, pero que nosotros no podíamos haber hecho jamás. Pero está ahí. Entonces los presidentes tienen una casa para ir ahí. No iban nunca los presidentes, jamás. Pasaban hijos y me entrenaban por el mundo. Y si el presidente quiere ir a Punta del Este, no va a faltar el hotel que por alcahuetería le da una pieza. Entonces, ¿para qué? Bueno, la pudimos vender. Pero tenemos otra donde... Y es la casa presidencial, es como una tradición. El presidente tiene que vivir ahí, insoportable, tiene 4 pisos. Para tomar un té tiene que caminar cuadra. ¡No! ¡No! ¡Trágate, Mujica! Pero la tenés que mantener porque si no, te mata. Porque es como una tradición la casa presidencial. Y tenés que tener jardinero y todo, 45 sueldos y esto. Todo. El presidente funciona en otro aparato que hay por ahí. Y cuando recorre los países está todo lleno de eso. Pero para abajo peor. Y gastamos dineral de plata en cuestiones absolutamente prescindibles. ¿Qué es eso? Es que se nos metió adentro la vieja cultura monárquica y de los señorones feudales que se nos cuela adentro de la república. ¿Quiénes mandan en la república? O deberían de mandar en la república, la mayoría. No es el... Es la decisión de la mayoría. Nuestro sistema, nuestra forma de vida tendría que expresar y debe de expresar el vivir como vive la mayoría de nuestros países y no como vive la minoría. ¡Claro! ¡Bravo! Hay una minoría económicamente privilegiada que siga viviendo, que viva lindo, que se complique la vida. ¡Para! ¡Ta! Pero no mezclemos la política con eso. La política no es una profesión. La política, repito, no es una profesión. La política es una devoción. Es una profunda devoción en las relaciones sociales. Es el amor a la vida. Es el amor a la gente. Es el afán de querer a la gente y que la gente lo quiera. Pero no es el camino llenar el bolsillo. Por eso el republicanismo, por eso la forma de vida que tiene nuestro pueblo, por eso su forma. Y tenemos que pelear por eso, por recuperar eso. ¿Quiere decir que nos garantiza de no tener defectos? No. Siempre vamos a meter la pata, siempre nos equivocamos. Pero lo que necesitamos es creer en el grado de humanidad. Y esta es una desviación que nos viene, que no es patrimonio de un país, es general. Nos ha pasado y nos pasa a todos. Y esta es una discusión que no damos. Pero repito, no se puede estar en política por la plata que me pagan. Ni me deben de condenar al hambre, porque si no, no puedo hacer nada. Pero no necesito mucho más de lo que necesita el común de mi pueblo para vivir. Esta es la cuestión. Significa que hay que
odiar a los que tienen o les gusta mucho la plata. No, señor, zapatero a tu zapato. El que le guste mucho la plata, que se meta en el comercio, en la industria, en todas las profesiones, está bien, y aplauso. Y si gana mucho, le tenemos que cobrar mucho impuesto. Está bien. Dejémoslo trabajar. Alentémoslo. Tengamos en cuenta el esfuerzo, porque la organización empresarial tiene mucho que ver con la marcha de una sociedad. Y hay mucho esfuerzo. Y no es bicoca el asunto. Yo no desconozco la importancia que tienen esos fenómenos. Pero no enredemos la madeja. Separemos bien los tantos. Si yo tengo una enfermedad o tengo un ataque cardíaco, lo que preciso es un buen cardiólogo que me atienda. Si se tiene que gobernar la cosa pública, se precisa gente que no esté enredada con los intereses de la cosa pública. Sencillamente. Y entonces tiene como horizonte otra cosa y se especializa en otra cosa. Y lo que, porque si no, la democracia queda secuestrada. ¿Cómo se secuestra? Los círculos que tienen más dinero a la larga se quedan con una parte de las decisiones del poder. Tal vez esto no lo sabíamos, pero lo hemos ido aprendiendo con el dolor y con el andar de la gente. Pero naturalmente estamos educados en sociedades jerárquicas. Nos gusta que los señores presidentes o las presidentas tengan pinta de estatua. Siempre están como en una transmisión. No son estatuas porque no pueden ser estatuas. Son de carne y hueso, como cualquiera. Se ríen, lloran. Tienen las cosas corrientes. Y nadie es más que nadie. Por lo tanto, a nadie hay que andarle alcahueteando. A todos hay que respetarlo. Con el respeto que se merece. Tenga la ropa que tenga, tenga el oficio que tenga. Y de todo debemos de ser solidarios. Recordar una cosa. Por embromados que estemos en la vida, no es pretexto para que no podamos darle algo a otro que está más embromado que nosotros. A veces ni siquiera recursos económicos, escucharlo. Hay gente en este mundo que solo lo que precisa es que la escuchen, porque tiene una soledad adentro que los mata. Quien quiera la vida tiene que cultivarla en todos los frentes. Queridos compañeros, soy un viejo revolucionario lleno de reumatismo. Pero si viviera dos vidas, trataría de seguirlas viviendo al servicio de lo que siento y del fuego que viene prendido desde mis años casi de gurí. Gracias, México, por ti, por los muchos compatriotas que recibiste momentos de dolor. Gracias, México, por el ejemplo de solidaridad que siempre supiste cultivar con los perseguidos del mundo, con las oleadas que vinieron de España revolucionaria y derrotada, con todos los exilados de la pobre América Latina. Gracias, México, porque tuviste el valor de ayudar a la revolución cubana
cuando casi no tenía ni para comer. Y que no te arrugaste cuando te gritaban fuerte desde afuera. De alguna manera, siempre te las ingeniaste. Gracias, México, porque tus hijos y los hijos de tus hijos, cuando emigran por ahí, no renuncian a seguir siendo mexicanos y hablar en castellano y soñar en castellano y sentirse parte de esta América. Gracias, México. Y quiéranlo. Yo sé que tienen defectos, mataduras, roturas, pero quiéranse, mexicanos. Quiéranse y siéntense parte de nuestra América, de nuestra nación, que todavía se está amasando y se está haciendo. Gracias.